Nuri. Muy bien, gracias Tommy. Nos vamos a ir ahora a dos consejitos y ya venimos con Lari. Quédate, porque el tema que te tiene pendiente, ¿qué pasa con Nair Galarza, que enfrenta el juicio en este momento? Larisa Serrano te va a contar enseguida todos los detalles. Bueno, a ver, Lari, decimos el caso que tiene pendiente porque se convirtió sin duda en el policial del momento al haber comenzado su juicio. Había generado mucho impacto cuando se conoció lo que había ocurrido, que tuvo como víctima a Fernando, el novio de esta chica, por más que ella haya querido desmentir, obviamente quedó confirmado la relación. Y ayer, un momento culmine en el juicio, ¿no? Totalmente, nos sorprendíamos justo cuando terminaba el año, porque esto fue el 29 de diciembre y el año ya arrancó con ese caso que marcaba que iba a ser casi el policial del año, ¿no? Uh-huh. Exacto. Una chica de 19 años, muy joven, que había matado a su novio, a su exnovio. Sí. Hicieron todo lo posible en todo lo que duró el proceso para demostrar que no eran pareja. Bueno, quedó demostrado que sí, que habían salido. Ella ayer, ¿te acordás que dijimos a la mañana temprano que podía ser contraproducente, que no sabíamos si le era tan favorable a la defensa que ella declarara? Ella finalmente declaró y hubo varias contradicciones. La verdad que dejó muchos huecos en su declaración. Nair dijo que no eran novios porque solamente se veían para tener relaciones, uh-huh. que lo conocía desde los 16 años, que había tenido su primera relación sexual con él, sí. que a partir de ahí se veían, se empezaron a mandar mensajes, pero que no era su novia, que en ningún momento ninguno de los dos había planteado tener una relación seria. Uh-huh. Eso es lo que declaró ella ayer. Sí, eso quedó como, digamos, desacreditado por parte de la fiscalía, ¿no? Porque los testigos, todos los que hablaban, inclusive en algún momento, corregime Lari, sino fue citado alguien que la defensa de Nair intentó hacer pasar como que era el verdadero novio y el mismo chico dijo, no, bueno, teníamos una relación esporádica, nos veíamos de vez en cuando, exacto, no éramos novios. Exacto, un chico de la facultad que dijo que había salido con ella, que no sabía de la existencia de Fernando, dijo el chico. Bueno, todo lo que la defensa hizo, todos los testigos que la defensa convocó, no favorecieron mucho a Nair. Uh-huh. De hecho, los dos testigos que eran dos amigas ayer que declararon antes de que declarara Nair, declararon y tampoco la ayudaron, no colaboraron en nada con lo que ella relató. Ese marco de supuesta violencia de género con el que insiste la defensa, con el que hoy va a insistir la defensa, de hecho, en su alegato final. Sí. ¿Cómo puede existir un marco de violencia de género si no hay relación? Claro. Esa que ella dice que era hostigada, pero si no salían. Hay muchas contradicciones. Claro, ella insiste que fue un accidente los dos disparos. Sí. Entonces, no existe el marco de violencia de género por el que le terminaste disparando porque no tenías una relación, porque no existía ese marco de violencia y entonces es un accidente. Ese es el relato que construyó la defensa. Malo. Malo. Digamos, porque un relato que más allá de intentar falsear la verdad, es un mal relato. En criollo es un manotazo de ahogado, claro. Me parece, porque intentar sostener ahora que es un accidente cuando todas las pericias demostraron que, hasta la pericia oficial, que el segundo disparo fue a quemarropa, se cae todo, se caen todos los intentos que tuvieron para intentar rescatarla y defenderla, se caen. Ahora, Lari, vos ayer resaltabas esto que decías al comienzo, que no sabías si iba a ser favorable para la defensa de Nair su propia declaración. En algún momento, ella se quebró en varias oportunidades ayer, se quebró, ¿no? En varias oportunidades. ¿Intentaron frenarla, su defensa, como cuando ella empezó a hablar del momento del disparo, de los disparos, de cómo se habían dado? ¿Temieron por lo que ella pudiera decir en medio de esa crisis de angustia? Sí. Y saben lo que enfrentan y saben lo que tienen que construir. Ya saben lo que tienen que construir. Tienen que intentar que ella vaya con ese relato, intenten convencer. Intentaban, de hecho, que ella conmoviera
claro. Con su relato. Sí. No, eso no pasó. A ver, no la pasó. Duda no está en quién cometió el crimen. En todo caso, creo, no entiendo por lo que decís. Si la defensa logra que tomen esto de violencia de género, lo que se puede lograr es que reduzcan la pena. Que reduzcan la pena. Considerablemente. Claro, lo que van a insistir hoy en su alegato final es que fue un homicidio en un contexto de violencia de género. Entonces eso haría que se reduzca un poco, que de alguna manera reduzcan la pena. Uh-huh. Lo que pidieron ayer la fiscalía y la querella es condena perpetua. Por eso es lo que van a intentar hoy, es ir por una reducción de esa pena. Es muy difícil. Ayer Nair, de hecho, en su relato intentó volver con ese tema de vincular a Fernando con las drogas. Uh-huh. Nunca se pudo probar el tema del consumo de las drogas. Digamos, habló de que era drogadicto. Todo, claro. Ella dijo otra vez que él tenía muchos problemas con las drogas. Sí. Es más, intentar ensuciar a alguien que no está para defenderse, que su familia escuchara eso ahí, cuando sí. En ningún momento del juicio pudieron probar que él se drogaba. Lari, ¿qué falta ahora? Hoy es el turno de la defensa, el alegato final. A partir de ahí, el tribunal tiene 5 días para decidir el veredicto, que se va a conocer el martes de la semana que viene. Martes de la semana próxima, entonces, la atención estará puesta en este caso que tanto impacto tuvo por tratarse de una chica muy joven, de una familia relativamente acomodada, que terminó matando a su novio y ahora enfrenta un juicio que la pone a las puertas de una condena perpetua. Totalmente. 19 años nada más tienen ahí. Gracias. Una pregunta más te hago. ¿Estuvo la familia de Fernando ayer cuando ella declaró? Estuvo la familia de Fernando. De hecho, su papá, Gustavo Pastorizo, después difundió un mensaje en las redes sociales diciendo este ser asesino encima intenta ensuciarlo. Ahora, después de todo lo que escuchamos, tener que escucharlo otra vez diciendo estas cosas. Tremendo. Es el mensaje que muchos compartieron después. Muy tremendo. Larisa Serrano la puede seguir en su página, www.otrocrimen.com. Gracias, Lari. Seguimos en un ratito. Nos vamos a la pausa. Tenemos mucho hasta las 10 de la mañana. Quédate con nosotros.